Ay, güey. ¿Por qué está tan pesada esta piedra? ¿Por qué brilla? ¿Por qué estará tan pesada? Si estas están bien livianitas. Se me hace que esto tiene oro. Manches, se me hace que sí tiene oro esto. Le voy a hablar a mis primos los de Sinaloa. Para que vengan a checar. Creo que voy a hacer rencor así. Todo esto va a estar lleno de oro. ¡Por fin! ¡Tengo que decirle algo! ¿Qué pasó, oiga? Mija, vayas a atender la marrana. Va a ver qué rollo con la marrana. Chéquela. Ay, órale. No, ¿por qué me pasa? No, rezame, cabrona, órale. Dígame. Encontré al indio este que está escribiendo. ¿Al indio? Pues sí, es que se la pasa buscando oro. ¿Cómo? Y le va a mandar una carta porque encontró oro. Cabrón, no se van a acabar. Esto no lo deben de saber. Ay, compadre. ¿Qué pasa, compadre? Ando bien gustoso. Encontré estas piedras ahí en el arroyo. A mí se me hace que tienen oro, compadre. A ver, compadre. Chéquela. Oye, compadre, pues brilla muy bonito, compadre. No, yo estoy seguro, algo me dice que tienen oro, compadre. ¿Y cómo le va a hacer o qué? Ya mandé a traer a unos ingenieros de Sinaloa. En unos 2-3 días llegan, yo creo. Ojalá, compadre. ¿Sabe qué, compadre? Ya la armamos, viejo. ¿Será? De pobre. Mira, Pablo Chávez, tú no vas a abrir esa porquería de mina. Todos esos terrenos son míos y tú no te metes nada. A ver, aquí no van a venir a hablarme así. Estas son mis tierras. Tus tierras nada, todo lo que hay aquí es mío, aunque tengas tú un sembrado. ¿Cuál es tuyo? Yo no, compadre, esto me lo redondea. Estas tierras son de mi compadre. Mi compadre lo trae conmigo. No, compadre. Compadre, le pego, no te metas, compadre. No, compadre. Esto lo vamos a arreglar entre él y yo, nomás. Aquí no vas a venir a andarme hablando así. Claro. Estas son mis tierras. No, ¿sale? Son mías. Son mis tierras, mi compadre me respalda. Son de mi patroncito. ¿Cuál patroncito? Esta tierra me la dio mi abuelo. ¿Tú no sabes cara así, eh? Agarren el rollo. Ya vamos a ver. Esto no se queda así tampoco. Compadre, ¿qué traen con mi compadre? Tengo varios. ¿Cuál colega saca la? Vamos a encerrar esta pieza. Pues, ¿de dónde son ustedes? Somos de Gemaló, oiga. Muy cerquita. Ay, viejo, no le molestan los lentes para mirar. No, tengo problemas de vista, doctor. Yo quise tener uno de estos. Bueno, te lo regalo. Ah. Yo también lo regalo, oiga. Oiga, don Pablo, ¿dónde les gusta piedra? Mire, compadre. Compadre, se ve bien guapo, compadre. Oiga, parece que sí. Sí, que oiga. Es que me sí la ventilita, tiene un buen mineral, oiga. ¿Tiene oro? Yo le decía, compadre.
Vamos a salir de pobre. No, dale. ¿Dónde encontré esta piedra? Encontré un arroyo, viejo. Es que ya mañana lo voy a llevar para empezar a abrir la mina. Llévelo para abrir su mina. Esta va a ser su mina. ¿Ya qué sé? La orden, viejo. Vamos a estar trabajando juntos. Ya dijo. La orden, ¿no? Qué bueno, es colorido. Miren, oiga. Aquí bajito fue donde encontré las piedras. Creo que esto les puede ayudar a decirme que si nos va a servir esto, no nos va a servir. ¿Aquí lo encontró, oiga? Aquí abajito, oiga, pero es donde mismo. Si gusta, si gusta checarle ahí. ¿Cómo se cambia? Sí, hay viernes que tiene. Pero si mira bien, oiga, les presto unos lentes. Ahí está bien, oiga. ¿Sabes qué? La verdad que hay mucho mineral, oiga. Sí. Vamos a ir para Sinaloa a traer mineral, más gente para comenzar a trabajar. Minerales, es oro, oiga. Hijo. Uno más oro. Ya les mando, viejo. Uno más oro. ¿Sabe qué? Tráigase la gente que quiera. Va a tener plata también, viejo. Tráigase la gente que quiera. Aquí va para pagarle hasta la sonrisa. Vamos a ir a traer gente, oiga. Hay gente chambeadora, viejo. Para la sonrisa la vamos a pagar el porfirio, ¿verdad? Claro que sí. Que se le quite lo mañoso, viejo condenado. A mi acuerdo, me da coraje. Claro que sí, viejo. ¿Qué rollo, mi Singer? ¿Qué dice, oiga? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Oiga, dígame. No deberían entrar aquí sin esto, esto es por seguridad. ¿Por qué por seguridad? Me puede caer una piedra en la cabeza, una piedra. Es peligroso. No, que va a caer. Pues mire, oiga. Dime, compadre, podemos entrar como queramos, ¿sí o no, compadre? Así es, compadre. ¿Nosotros? Pues yo lo mandé llamar más que nada, ¿sale? No, bueno, pero bien, a ver. Bueno. Yo solo necesito que me diga una cosa. ¿Cuáles son los avances que llevamos aquí? Porque billetes yo estoy viendo. Hubiera que la verdad la mina está produciendo muy bien, oiga. Sí. Y pronto la van a ver. ¿Qué le dije de pronto de aquí, oiga? Que ya tiramos la roña, compadre. Sí. ¿Sabes qué, compadre? Que la está cagando mucho del porfirio. Vamos a tener que pegarle un sustito a ese cariño. Se va a ver si se avienta. Yo me aviento, compadre. Porque mire, llevamos muy buen avance y si no, no vamos a poder terminar con esta mina. No vamos a trabajar el condenado. Entonces, ¿qué usted diga, pa? Vamos a darle. Usted solo podría hacerlo, compadre, pero yo voy y le ayudo. Vale, hay que hacerlo de una vez. A ver, mundados, deme todo el oro que han sacado. Oiga, arriba la mano. Tranquilo. Deme todo el oro. No, la verdad, nosotros no podemos hacer eso, acá. Si quiere el dinero, vaya y dígale a Pablo y a Rafael. ¡Pablo! ¡Cálmate, cálmate! ¿Qué te dijimos? ¿Qué te dijimos? ¡No! ¿Qué te dijimos? A ver, a ver. ¿Qué fue lo que te dije, güey? ¡Eh! ¡Esto fue un chorro, es mío! ¡Suelta la pistola! ¡Suelta la pistola! Lo que te dije, güey, ¿eh? El oro es mío y no te lo vas a quedar. La tierra es mía, no, tierra. No, no. Así ya estuvo bueno. Dale, está con la tierra, está con las pinches y el día que nos vamos a quedar, compadre. Venga, vamos a celebrar. Piensa que. ¿Qué usted diga nomás? La mina traiga, más que nosotros podemos trabajar. Que usted diga nomás. La traemos en caliente, va, compadre. Y en las alrededores, compadre. Billete es lo que sobra, oiga. Billete es lo que sobra, la verdad. Una cosa, mire. Desde que se empezó la mina, hasta el pueblo está creciendo. Pero si traemos gente, vamos a tener que empezar a hacer hospitales y todo eso, ¿no, compadre? Escuela, compadre, para los niños. Así es, viejo, que viva aquí la gente para que trabaje todos los días. Simón. Bueno, no nos molestaba más. Mi compadre, vamos a hacer chamaco, ¿va, compadre? Vamos a hacer chamaco. Véngase, compadre. Véngase, compadre. Vamos a hacer chamaco. Chamaco, compadre. Compadre, compadre. Ah, no, acá están las mujeres, compadre. Compadre. Hola, compadre. La verdad, compadre, yo nunca pensé
tener todo lo que tengo ahorita. Nunca creí. Nadie nunca me imaginé. Y ahora todo esto podría ser mío, compadre. Lo que me da tristeza fue que me eché al Porfirio y después tuve que matar, y después tuve que matar. Eso me da mucha tristeza, pero él se lo ganó, así no, compadre. Todos los males que nos hizo. Pues bueno, que ya tenemos todo lo que queremos, compadre. Dale. Seguiremos juntos hasta el final, compadre. Pero no hay que hablar de cosas tristes, compadre. Mejor échese una canción. Hay que festejar, compadre.